Buenas noches. Vamos a terminar con esta de área de nuestras armas espirituales. Ya vimos nuestra victoria, su fe, ¿verdad? Nuestra victoria. ¿Sí, verdad? ¿Y su sangre? ¿No? ¿No? Su fe, ok. ¿Y su sangre? Acuérdense que estamos viendo nuestras armas espirituales. Su sangre, nuestra protección. Su sangre, nuestra protección. Y allí usted puede poner un versículo como referencia de Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Apocalipsis 12, 11, que dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es su sangre, nuestra protección. Ponga un inciso A y escriba lo siguiente: la sangre habla del nuevo pacto, la sangre habla del nuevo pacto que rompe, la sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado. Punto y aparte. B, inciso B, nos da la protección perfecta contra el acusador. Nos da la protección perfecta contra el acusador. ¿Entiende este punto? ¿Sí? Ok, ¿cómo? Bueno, algunos que no contestan como que no entienden mucho esto. ¿Cómo es esto? Que nos da la protección perfecta contra el acusador. Pues bien, bien sencillo, de que el acusador viene a nuestra vida, ¿verdad? Y a decirnos que somos lo mismo, que seguimos siendo el mismo mentiroso, el mismo adúltero, el mismo trans y todo eso. Pero acuérdese que hay una protección sobre nuestra vida, que es la que realmente nos justifica, que es que la sangre de Cristo, ¿verdad? Que limpia todo pecado. Entonces, esta sangre que es nuestra protección nos da esa protección perfecta contra el acusador. El acusador, sí, cierto, puede venir a decirnos lo que usted y yo éramos antes, pero bueno, nosotros hemos sido bañados en la sangre de Cristo y nuestra vida ha sido transformada totalmente. Por eso es nuestra protección. Inciso C, nos da una posición perfecta delante de Dios. Nos da una posición perfecta delante de Dios. Delante de Dios somos aceptos ¿por quién? Por el amado, ¿no? Por su Hijo, que derramó esa sangre en la cruz para que usted y yo fuéramos perdonados y fuéramos hechos hijos de Dios. Así es de que entonces a través de la sangre de Cristo, pues es una protección en nuestra vida, la verdad. Bueno, otra arma espiritual, su espíritu, nuestra fuerza. Su espíritu, nuestra fuerza. Ponga de referencia 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, su espíritu es nuestra fuerza. 1 Corintios 6, 17. Otro versículo más, Efesios 3, 16. Fortalecidos con el poder de su espíritu. Escriba lo siguiente: el poder del espíritu nos da habilidad y poder. El poder del espíritu nos da habilidad y poder. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. El poder del espíritu nos da habilidad y poder. Usted va en la calle, caminando normalmente, y se encuentra a un hombre vestido de civil, así común y corriente. Y este hombre lo para y le dice: hey, párate, te voy a hacer una revisión de rutina. Pero tú, ¿qué onda? ¿Tú por qué o qué? Bueno, pues porque soy policía. Pues sí, pero pues ¿de dónde o qué? O usted va a tener ahí, no, espérame, pues no, o sea, ¿cómo que nada más párate, no? Pero, sin embargo, usted va caminando y ve un hombre que trae una placa aquí. Y trae una macana en la mano. Y le dice: párate, te voy a hacer una revisión. ¿Usted lo cuestionaría? Digo, a lo mejor sí le diría: oye, ¿pero por qué? No, de rutina, por esto, por esto, por esto. Pero usted le ve la placa y le ve la macana en la mano. Entonces, ¿qué es lo que le da la autoridad a este hombre? Pues la placa y la macana, ¿verdad? Es lo que le da la autoridad y esa... Y ahí es donde usted a lo mejor sí lo respeta. Al otro que vestido de civil y le dice: no, yo soy policía. No, ¿sabes qué? Si estás mal, ahí nos vemos, adiós. Oye, espérate. Pues no,
Entonces, es lo mismo. O sea, nosotros como cristianos, es el poder del Espíritu lo que nos da la habilidad y el poder. El poder del Espíritu no es por nosotros, es el Espíritu lo que nos da la habilidad y el poder. Entonces, es lo mismo que en un policía. La placa y los utensilios o la macana es lo que le da la autoridad. Es lo mismo nosotros como cristianos. Conclusión. Escriba lo siguiente. Estas armas espirituales las liberamos por medio de la boca a través de... Estas armas espirituales las liberamos por medio de la boca a través de la oración, coma, la oración, coma, la confesión, coma, la orden o mandato, etcétera, etcétera. Y le pongo un ejemplo. Israel le dio las 7 vueltas. ¿Y qué hizo Israel para que se cayeran los muros de Jericó? ¿Eh? Gritaron. O sea, la boca. Ellos gritaron y los muros fueron derribados. Así es de que esto es lo que estas armas espirituales las liberamos por medio de la boca, a través de la oración, la confesión, la orden o el mandato. Entonces tenemos usted y yo que liberarlas a través de la boca, ¿no? O sea, porque pues si no hablamos, si no confesamos, si no creemos, si no oramos, si no damos instrucciones de acuerdo a la palabra de Dios, pues no pasa nada, las armas no son liberadas. Por eso tenemos que aprender esa parte y no quedarnos callados. La verdad, qué tremendo, la cuestión es de quedarse callado, la verdad, de quedarse callado y comenzar a y escuchar los problemas de tanta gente, ¿verdad? En el camión, en la escuela, en cualquier parte, y nosotros nos quedamos callados. Escuchamos a una persona que está allí hablándonos de su necesidad, que está enferma o algo, y no sucede nada. En alguna ocasión veníamos de la ciudad de Seattle, mi esposa y yo, y lo comenté en alguna predicación, ¿no? Cómo cuando ejercemos el poder de verdad de orar, de hablar de la palabra de Dios, esto trae de verdad, trae una victoria en la vida de la gente cuando la gente lo cree. Y estamos formados para abordar el avión de Seattle a la ciudad de Phoenix. Y entonces estábamos ahí, ya estaban abordando, y vimos una señora que estaba bien nerviosa. Iba con su hija, y la hija le decía, así como que diciendo, ándale mamá, vamos a subirnos. Y la señora como que se resistía, se veían que era gente de campo. Y entonces nosotros estábamos ahí atrás de ellos, y mi esposa le dice, ¿qué tiene? ¿Se siente mal? Y la hija le dice, no, es que le da temor subirse al avión. Dice, yo por años y por años le hemos tratado de convencer de que venga con nosotros para que conozca a sus hijos, a sus nietos, y que vea a sus hijos. Tiene más de 20 años que no los ve y no ha querido ir. Y entonces hoy que ya tiene la oportunidad de salir con papeles y todo eso, no quiere, ¿verdad? Tiene mucho temor de subirse al avión. Entonces mi esposa no se detiene de nada. Ella le habla hasta las piedras, man, hasta el diablo lo convierte, yo creo, ¿no? Ahí compartiéndole, ¿no? Y entonces le dice, señora, ¿me deja orar por usted? Mire, la oración tiene poder, de verdad, y mire, usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Usted sabe que nuestra vida, y empieza ahí a testificarle y a compartirle, y comienza a orar por ella. Y ya se sube la señora, ¿verdad? Y mi esposa le dice, no se preocupe, todo va a estar bien, y va a ver que vamos a llegar hasta donde Dios nos va a llevar. Y ya nos subimos al avión, no pasó nada. En Phoenix hacíamos una escala que era un tiempo para luego seguir a Guadalajara. Y ya nos bajamos ahí, y era temprano, le estoy hablando de que el vuelo era eso de las 6, 7 de la mañana. Llegamos a Phoenix, ¿verdad? Y pues teníamos hambre, vamos a buscar qué desayunamos. Llegamos al McDonald's que estaba por ahí cercano, y cuando llegamos ya estaba la señora aventándose una buena hamburguesa, ¿verdad? Y entonces mi esposa la ve y le dice, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se siente? La verdad, me siento muy en paz, me siento muy tranquila, de verdad, gracias, que Dios te bendiga, le dice la señora. No, qué bueno, mire, así,
aprenda a confiar en Dios en todas las circunstancias de su vida. Y Dios le escucha y Dios no la va a dejar. Pero ya la vimos, venía en el mismo vuelo hasta Guadalajara la señora. Y la vimos y ya venía bien tranquila. Pero qué egoísmo de nuestra parte cuando no abrimos la boca para liberar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y la verdad, déjeme decirle algo. Muchos por pena o por X circunstancias no lo hacen. Pero yo creo que no es justo. No es justo, la verdad, al escuchar las necesidades de la gente, que nos quedemos callados. No es justo. No es justo. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso dice la Biblia, que es pecado. Y nosotros tenemos las armas espirituales para compartir con los demás. Y las liberamos por medio de la boca. Ore. Ore por la gente que está formado en las tortillas. Bueno, ya no se forma una en las tortillas, ahora las compra una en las tiendas o en el Oxxo, todos esos lugares. Pero a donde vaya, si usted escucha o ve a la gente con necesidad, ore por ellos. Ay, no, que se van a burlar de mí o que se burle quien se burle. Usted está cumpliendo con Dios. No está agradando a la gente, estamos para agradar a Dios. Punto y aparte, vamos a ver otro tema de esta clase que se llama Nuestra Armadura Espiritual. Es el tema. Y déjeme decirle algo. Una iglesia agresiva necesita protección. O sea, una iglesia agresiva necesita protección. Usted no ve a los soldados que los mandan ahí contra los narcotraficantes o contra a pelear contra los delincuentes. No los mandan así nada más, ¿verdad? No, les dan unas armas. Les dan un casco. Les dan un rifle, un arma, un AK-47, un R-16, ¿verdad? Esos rifles, luego les dan les ponen un montón de protecciones. Vemos a los policías, ¿verdad? Que gastan buen dinero en los chalecos, antibalas, todo ese tipo de cosas. Una iglesia agresiva necesita una protección. Y Dios le ha dado a la iglesia su armadura espiritual, ¿sí? Entonces, el mandato es vestíos de toda la armadura de Dios. Y debemos fijarnos en la estrategia del enemigo y en la protección de Dios. El enemigo tiene sus estrategias, pero a mí no me interesan las estrategias del enemigo si yo tengo la protección de Dios. ¿Sí me explico? O sea, a mí no me importa. A mí no me importa lo que el enemigo, la estrategia que el enemigo esté haciendo, si yo tengo la protección de Dios. Hoy en la mañana veníamos del aeropuerto, llegamos a las 6 de la mañana del vuelo de la ciudad de Portland, ¿verdad? Chava Pardo, su esposa, mi esposa y yo fuimos a un congreso de matrimonios a Portland, a Casa de Oración Portland. Y llegamos a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y salimos, después de recoger la maleta, pues pedimos un Uber. Chava por un lado y yo por otro. Y nos tocó una mujer de chofer. Y esta mujer venía platicando con mi esposa y mi esposa le hizo una pregunta, oiga, y no le da, ¿desde qué horas andas trabajando? No, pues desde las 7 de la tarde del día de ayer, imagínese. Y eran las 7 de la mañana y ella estaba trabajando. Y, oye, ¿no duermes? No, sí, ahí, pues en un ratito, en un lugarcito, pues ahí me quedo a dormir unos 10, 15 minutos mientras la fila de carros, mientras me toca el turno. Y no te da pendiente, y no esto, y no lo otro. Y ella decía, pues mira, sí, la verdad, sí, y he tenido mis sinsabores aquí en el trabajo, pero ¿sabes qué? Yo soy bien confiada, decía ella. Yo soy bien confiada. Yo le digo, Señor, tú sabes que estoy trabajando por necesidad. Yo estoy haciendo mi chamba, Señor. Yo sé que tú vas a hacer la tuya, Señor. Yo sé que tu trabajo, Señor, es protegerme, Señor, y cuidarme donde quiera que yo estoy. Y gracias, Señor. Y nos empezó a platicar lo que ella hacía. Y nos platicó dos o tres cosas que le habían pasado. Pero esta señora, no, yo no sé, creo que no era cristiana, pero sin embargo hablaba de esa protección. O sea, yo le pregunto, ¿Dios es privilegio de los cristianos nada más? ¿Eh? Dice la Biblia que Dios busca que adoradores, creadores, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y ya mi esposa le empezó a compartir, le digo, no se queda callada. Y mi esposa empezó a platicar con ella, ¿no? Pero ella decía eso, ¿no? Entonces, ella decía, no, mira, a mí no me interesa las intenciones con la gente, con lo que la gente se suba. Y te voy a decir, porque yo tengo un exceso de confianza en Dios, decía esta mujer. Y es verdad, o sea, a usted y a mí no nos deben de interesar las estrategias del enemigo.
nos debe de interesar la protección de Dios para nuestra vida. Y vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 6. Ahí acompáñeme a leer. Vamos a leer todo la qué dice la Biblia acerca de la armadura espiritual. Efesios, capítulo 6, verso 10. Usted dígame cuando esté listo. Dígame ya. ¿Ya? Ok. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad. Fíjate, como ahí quiero hacer un paréntesis en esa palabra tomad. Dice, por tanto, tomad. Fíjate, no dice haced. No dice haced. O sea, hagan. No, dice toma. Toma. Dios ya la ha hecho la armadura espiritual. Nosotros solo tenemos que tomarla y ponérnosla. Nada más. Por eso nos dice la Biblia, por tanto, toma. El Señor no te dice, haz, ponte a hacer tu escudo, ponte a hacer tu casco, ponte a hacer tus zapatos, ponte a hacer tu coraza, ponte a hacer tu cinturón. Dice, toma, 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 toda la armadura de Dios. Siga leyendo conmigo, por favor. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Yo le pregunto, ¿usted tiene días malos? ¿Eh? ¿Y cuáles son los días malos? ¿Eh? Todos. Todos los días son malos. La verdad, todos. Dice, entonces, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, fíjese cómo dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es de que vemos aquí que Dios nos ha dado una armadura espiritual. Ahora, la cuestión es tomarla. No salgas de tu casa, no vayas a ningún lado sin tu armadura espiritual. Eso es tu protección contra las estrategias y las maquinaciones del enemigo. Tienes que ponerte todos los días toda tu armadura espiritual. Y bueno, comenzamos con la primer parte. ¿Con qué? ¿Cuál es la primer parte? El cinturón, que es la verdad de Dios. La verdad de Dios, ¿cuál es? Un cinturón. ¿A qué se refiere esto? Ceñida vuestra cintura con la verdad. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Esa es la primera instrucción concerniente a la armadura espiritual, es ceñirse con la verdad. El entender el rol de un cinturón en una armadura física nos ayudará a entender la importancia del cinturón de la verdad en la armadura de Dios. Y el rol el cinturón militar, o sea, aquí está hablando del cinturón. El cinturón militar era un cinturón fuerte en aquellos tiempos. Era diseñado para sostener el cuerpo. No eran como los fajos que traemos ahora normalmente los hombres y que a veces utilizan las mujeres. Fajos que cuando muchos están gruesos no creo que usaban los fajos piteados, ¿verdad? Que usan ahora ahí todos los de las bandas y todos esos fajos piteados. No. Era otra cosa. Era un cinturón bastante grande que le cubría el abdomen. Había una parte, ¿verdad?, donde la coraza cubría y les quedaba una parte descubierta. Y el cinturón cubría esa parte en el cuerpo del soldado. Entonces, el cinturón trataba de cubrir esa parte de,
del abdomen, que podría estar desprotegida por el peto que usaban en aquellos tiempos. Y algunos cinturones, sin lugar a duda, parecen haber sido parte constituyente del peto que utilizaban los soldados, intentando ceñirlo más firmemente, de manera de que estuviera bien protegido. Y la importancia del cinturón como parte de la armadura se ve mediante el hecho de que esa meticulosa preparación de la batalla se le llamaba ceñirse, o sea, vestirse, ¿verdad? Prepararse. Y era lo que decía. Entonces, por lo cual, la tarea del cinturón era la de mantener el cuerpo sujetado para la batalla. O sea, tenías que estar bien ceñido, bien sujetado. Sin duda, ceñirse el cinturón era necesario para la pelea que venía. El soldado tenía que estar bien ceñido, bien fajado. Y de allí viene también, yo creo, esa famosa frase, ¿verdad? Fájate bien, ¿qué? Los pantalones, ¿verdad? O sea, no, fájate bien los pantalones. Incluso en los pleitos se hacía, no, lo que tienes que hacer es fajarte los pantalones. ¿Sí o no ha oído eso? Pues yo creo que de ahí viene esa parte. Si no te los fajas bien a la hora de un pleito, ¿qué pasa? Se te caen. Déjenme platicarle una anécdota que sucedió un día aquí. Estaban en el ensayo de las panderistas por aquí. Y venía esta hermana era del DF, y entonces estaban aquí en el ensayo con los panderos y dándole, y estaban tratando una rutina precisamente que hablaba de la batalla, ¿verdad?, en el pandero ahí, y estaban pandereando contra la batalla y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué cree? Esta mujer no venía bien ceñida y que se le cae la falda. Y estaba ahí todo eso, y que empieza, y todos le decían, se te cayó la falda, ¿no? Y ahí estaba ella, según ella, dando panderazos y con toda la falda pisoteada, la parte de abajo, el fondo, no sé qué era lo que traía, pero estaba todo ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque no estaba bien fajada. Y así es, o sea, para una pelea tenemos que estar bien fajados, tenemos que estar bien. Y por eso comienza a hablar de que debemos estar bien ceñidos, ¿no? Entonces, ahí vemos la forma, vamos a ver las formas en que ataca el enemigo, referente tomando como esta parte del cinturón, ¿no? Formas en que ataca el enemigo, escriba eso, formas en que ataca el enemigo. Y luego abre un inciso, el inciso A. Inciso A, mentiras contra el carácter de Dios. Mentiras contra el carácter de Dios. El enemigo va a venir a mentirte. Referencia a Juan 8:44. ¿Qué dice Juan 8:44? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Déjeme decirle algo. La única arma que le queda a Satanás es la mentira. Esa es la única arma que le queda a Satanás, la mentira. Grábeselo bien, la mentira. Y a través de la mentira, así es como engaña a muchos cristianos. Así es como engaña a muchos cristianos a través de la mentira. Vemos a una persona que tiene problemas en el matrimonio, y luego comienza ahí este hombre a platicar con la secretaria y pues ahí está platicándole sus problemas del matrimonio. Es un hombre cristiano, ¿verdad? Y va y le platica y todo eso. Y entonces pues la secretaria, ay, pobrecito, la verdad, vamos a comer juntos para que me sigas platicando. Y el enemigo, ¿verdad? Sí, ve, desahógate. Mira, ve, vas a pasar un tiempo y la verdad, alguien te va a entender, te va a hacer caso, mira, ella se preocupa por ti, mira, ella de verdad tiene toda su intención de ayudarte, ve, ándale, sal con ella y todo eso. Y te vas a sentir bien. El enemigo no descansa. Y si usted se fija, todos los engaños, la base es la mentira del enemigo. ¿Y cuál es? Mentiras contra el carácter de Dios, de verdad. O sea, ¿por qué? Porque nos quiere hacer desistir de nuestra confianza en Dios, de que Dios es nuestro pronto ayuda, ¿verdad?, en medio de la tribulación, de que Dios es nuestro protector. Y le creemos al enemigo. Y por eso la Biblia nos habla de que él es el engañador. Habla mentira. Y aquí, lamentablemente,
muchos cristianos le creen las mentiras al enemigo. Mucha gente todavía anda buscando brujos o buscando que le lean las cartas, y cuando Dios te dice, ¿verdad? Confía, confía. Y no tienes una respuesta y andas buscando por todas partes a ver quién te puede ayudar. O sea, no. El enemigo, la única arma que le queda es la mentira, y él anda buscando a quién devorar. Así es de que tienes que tener esa parte. Inciso B, la mentira respecto a quién es usted. La mentira respecto a quién es usted. ¿Qué viene y te dice el enemigo? Nos dice que somos los mismos, que no hemos cambiado. Y para eso utiliza a alguien. Y a lo mejor un esposo se enoja o esto, el otro, y luego viene la esposa. Ahí está, ya ves. Eres el mismo, no has cambiado. Y a veces, bueno, pues el enemigo utiliza a la gente. O simplemente, ¿verdad? Te llegan, ahí está. Tú vas y en el espejo te enojaste o hiciste algo en tu casa y luego vas y dices, híjole, qué mala onda, no he cambiado, soy el mismo. Soy el mismo. ¿Y sabes qué? El enemigo siempre va a tratar de atacarte por esos lados. O sea, por eso la mentira respecto a quién eres tú. O sea, que no somos los mismos, que no hemos cambiado. Pero yo te voy a decir algo. Hemos cambiado. Que vamos a cometer errores, los vamos a seguir cometiendo. O sea, todavía. Pero eso no quiere decir que no hayamos sido transformados. Ahora cometemos errores, pero nos pecados y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. Anteriormente no. Pecábamos y nuestra conciencia estaba cauterizada y no nos importaba hacerle mal a todo mundo. No nos importaba mentir, no nos importaba hacer lo que deberíamos hacer. Pero ahora cometemos un pecado y hay dolor en nuestro corazón y nos arrepentimos y vamos delante de Dios y le pedimos perdón. Pero el enemigo no descansa. Acuérdese lo que dice en Apocalipsis. Déjeme buscar ese versículo. Ahorita se lo digo. Creo que es 12:14, si no me equivoco. No lo anote hasta que se lo diga ya con más seguro. Ok, sí. Es 12:10. Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido, fíjese, ¿dónde va a terminar el engañador? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. El enemigo no descansa. Tú y yo no podemos darnos el lujo de tomar un tiempo de descanso como cristiano, como tantos ahí. Oye, a veces me encuentro gente y le digo, oye, ya no te he visto por la iglesia. No, estoy tomando un tiempo de descanso, le di vacaciones a Dios. Y dices, híjole, qué riesgo, la verdad. Qué riesgo de nuestra vida. No, le di un descanso. ¿Sabe qué? No. Tenemos que seguirle adelante, adelante y adelante y adelante, ¿no? Por eso yo no entiendo a muchos que luego vienen y dicen, oye, pues fíjate que me quiero tomar un tiempo en el ministerio, pues voy a descansar. ¿Y qué vas a hacer? No, nada, solamente pues estoy cansado, me voy a descansar un tiempo, ¿verdad? Y mucha gente toma esos relax. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Pues nosotros tenemos trabajando ya, en junio cumplimos 35 años como casa de oración, trabajando siempre al lado del pastor Chuy, ¿no? Y yo nunca he escuchado que Chuy venga y nos diga, oigan, ¿saben qué? Me voy a tomar un tiempo de relax. Ahí les dejo el ministerio. Me voy a descansar un tiempo. ¿Sabes? No. Y ni tampoco ninguno de nosotros ha ido con él en estos 35 años y le hemos dicho, oye, estoy cansado, quiero tomarme un tiempo. Pon a otro de pastor en mi lugar. Yo voy a descansar, quiero tomarme un tiempo, quiero hacer eso. ¿Sabe qué? No. Se supone que usted y yo tenemos la ayuda de Dios y que Dios nos restaura nuestra fuerza y nos da la capacidad de seguir adelante. O sea, no podemos tirar la toalla. El enemigo no tiene vacaciones, el enemigo no descansa. Por eso el hermano Pablo siempre que le decían, hermano, ¿cuándo se va a jubilar? Ya tiene más de 90 años. Cuando se jubile el diablo, entonces me jubilo yo. Esa era su contestación. El día que se jubile el diablo, ese día me jubilo yo. El enemigo no tiene descanso.
No podemos darnos ese famoso lujo de tomar un tiempo. Ya estamos, el soldado no puede tomarse, en la está dura la batalla, y no puede decir, oye, ¿sabes qué? No me molesten. Peliense, hagan, peliense allá, hagan todo lo que quieran, vayan y conquisten lo que quieran, pero yo aquí voy a estar en mi cabaña, en mi tienda de campaña, y no voy a hacer nada, yo estoy tomando un descanso. No se puede. Estamos en la milicia, usted y yo, y como tal, tenemos que fajarnos. Y vamos con todo. Con todo. Tenemos que hacerlo. Así es de que esa es la parte, ¿no? Entonces este cinturón no es el cuando se habla de este cinturón también no es el físico, no, sino el del entendimiento, ¿no? Primera de Pedro 1:13, por favor. Primera de Pedro 1:13. Dice, nos ha dicho, digo, este pasaje de Efesios nos dice que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. Y este cinturón no es el, acuérdense, aquí estamos hablando de una armadura espiritual, ¿eh? No es una, estamos hablando de una armadura física. Yo le estoy dando un ejemplo de lo que el cinturón, cómo lo usaban los soldados en aquel tiempo y para qué lo utilizaban. Pero aquí estamos hablando de una armadura espiritual. Y cuando nos habla del cinturón, ¿verdad? No es el físico, sino el del entendimiento, dice 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, estamos hablando de ese del entendimiento. El cinturón que aplica para este propósito es la verdad. Es el cinturón de la verdad. O sea, Juan 17:17, ¿qué nos dice? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, ¿sí? En otras palabras, no estaremos listos para la batalla con el cinturón puesto hasta que nos hayamos ceñido el entendimiento con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Inciso C. Diciendo, acuérdense que estamos viendo las formas en que ataca el enemigo. Inciso C. Diciendo que el camino que está andando es errado. Diciendo que el camino que está andando es errado. Como referencia ponga Isaías 30:21. Fíjese lo que dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino. Así es de que Isaías 30:21, ¿sí? Punto y seguido. La verdad y el camino correcto solo es Cristo. La verdad y el camino correcto solo es Cristo, coma. No es en esta iglesia donde está la verdad, ni en otra iglesia. Solamente la verdad está en Cristo. O sea, porque luego andamos ahí busque, andamos buscando la verdad y andamos de iglesia en iglesia y estoy buscando una iglesia que predique la verdad, una iglesia que... No, la verdad está en Cristo. Usted busque a Cristo y Cristo lo va a guiar directamente al camino correcto. El camino correcto es Él. Así de sencillo. Entonces, el enemigo trabaja con todo esto, que estás equivocado, que ese no es el camino. Probablemente a lo mejor algunos de ustedes han tenido dudas en su vida, ¿verdad? Decir, híjole, no sé si verdaderamente vale la pena estar haciendo lo que estoy haciendo, si verdaderamente estoy en el camino correcto, si es correcto lo que estoy haciendo o no. O sea, y ahí es como trabaja el enemigo, metiendo la duda. Pero te voy a decir algo, si tú estás en Cristo, estás en el camino correcto. Así de sencillo, no hay pierde. Si estás en Cristo, estás en el camino correcto. Hoy hablaba con el pastor de Nueva York, ellos andan buscando un local más grande. La iglesia de Nueva York está creciendo mucho y andaban buscando un local, ¿verdad? Entonces me habló para pedirme un consejo. Y entonces yo le decía, él es quien me decía, es que fíjate que este nuevo local, pues hay gente que les va a quedar un poquito más lejos de lo normal. Y le digo, pero ¿de cuánto tiempo me estás hablando a la gente que la mayoría vive por allí, donde está el nuevo local? Pero hay algunos otros que no. Digo, pero ¿qué tiempo de lejos le queda a la gente? Me dijo, no, pues unos 20 minutos. Dije, no,
Espérame, no es nada, mano. Y menos allá. Le dije, además te voy a decir algo. La gente tiene que ser movida por la voluntad de Dios, no por su comodidad. Le dije, además, yo sé que tú eres un hombre de Dios y yo sé que tú pones en primer lugar a Dios. Y acuérdate lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 3, verso 5. Reconoce al Señor en ¿cuántos caminos? En todos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a enderezar tus veredas, le digo. Te escucho hablar y sé que estás poniendo al Señor en primer lugar. Si ese es el lugar que el Señor tiene para ti, el Señor te va a confirmar. Y si no, el Señor te va a abrir puertas. Pero siempre tenlo en primer lugar. Siempre va a haber gente que, no, pastor, que no esto, no, pastor, que no lo otro. La gente debe de ser movida por la voluntad de Dios, no por su comodidad, ni por la cercanía de la iglesia, ni porque se me acomoda esta iglesia, no. Todos debemos de ser movidos por la voluntad de Dios. Y así tiene que ser el camino, ¿sí? Ok, punto número dos de este. El primero fue formas en que ataque el enemigo. Punto número dos, contraataque, dos puntos. Contraataque, dos puntos y seguido. La verdad de Dios nos permite movernos en el campo de la batalla. La verdad de Dios nos permite movernos en el campo de la batalla. Inciso A. Ceñid vuestros lomos, ceñid vuestros lomos, quiere decir, prepárese para la acción. Ceñid vuestros lomos quiere decir, prepárese para la acción. Éxodo 12, 11, póngalo como referencia, por favor. Éxodo 12, verso 11, que dice lo siguiente. Y lo comeréis así. O sea, está hablando de la Pascua. Está hablando de la Pascua y está hablando de la preparación de la Pascua. Entonces dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir? Estar listos, preparados para la acción, o estar listo ¿para qué? Para los ataques del enemigo. Ceñid vuestros lomos quiere decir prepararse para la acción o estar listo para los ataques del enemigo. O sea, siempre debemos de estar listos. O sea, usted y yo no sabemos cuándo el enemigo va a llegar. Él no va a avisar, ¿está de acuerdo? No va a llegar, no va a avisar. Usted en algunas ocasiones va maquinando las estrategias, si usted las discierne y bueno, tiene oportunidad de prepararse, pero en algunas ocasiones no sabe en qué momento, ¿no? Entonces debe de estar listo para los ataques del enemigo. Inciso B, ceñid vuestros lomos quiere decir estar vestidos y listos. Ceñid vuestros lomos quiere decir estar vestidos y listos. Juan, póngalo como referencia, por favor, este verso. Perdón, Lucas, yo le dije. Lucas, capítulo 12, verso 35. Lucas 12, 35, que dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Este pasaje está hablando del siervo vigilante. O sea, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto quiere decir Lucas capítulo 12, verso 35. El día de hoy, alguien me mandó, el pastor de Klamath Falls, de Casa de Oración de Klamath Falls, me mandó un comunicado del sistema de nacional de sismos y de todos esos rollos, en donde viene ahí. No sé si usted ya lo leyó, que dice que se está preparando un megaterremoto, ¿no? Para México, Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Entonces, están diciendo allí que se está formando todo debido a la falla de San Andrés. Y entonces, pero al final dice, esté usted preparado. Tenga linterna, tenga cargado su celular o su tableta arriba del 50% de carga. Tenga papeles importantes guardados a la mano, esté lo otro, esté así, ¿no? O sea, esa es una advertencia.
El único que sabe si va a llegar o no va a llegar es Dios. Entonces, pero ¿y cuál es nuestra parte? Estar listos y vestidos. Entonces, de que van a, es como el, yo le pregunto, ¿usted cree que los ataques del enemigo van a venir, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué ¿y nuestra parte cuál es? El Señor nos está previendo. Lucas 12:35, lo que leímos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso habla del siervo vigilante. O sea, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Eso es. Eso es lo que, lo que Dios nos está hablando a usted y a mí. Estar advertidos de que los ataques van a llegar. Así, bueno, yo no dudo, es verdad que hay una falla, ¿verdad? Todos los expertos la han visto esa falla, ¿verdad? De la falla de San Andrés, que abarca desde desde arriba, desde California y cruza México también. Entonces, que toda la vida se ha dicho que se espera un megaterremoto, sí se ha dicho, toda la vida. El único que puede saber quién es, digo, cuándo es y si va a llegar, es Dios. Ahora, Dios puede cambiar. Definitivamente es esa parte, ¿no? La naturaleza pues, está en las manos de Dios. Ahora que llegamos a Portland, nos encontramos una ciudad que estaban quemándose cerca de 180 mil acres. 180 mil acres. ¿Y sabe qué? Lo más triste que fue por negligencia de dos jovencitos de 15 años jugando con fuegos artificiales, aventando bombas esas que les venden en Estados Unidos, ahí en el campo. No ha llovido en estos tiempos por allá, no ha llovido, entonces hay sequedad en los campos, y bueno, pues imagínense, la ciudad es un bosque, la ciudad de Portland es un bosque, toda la ciudad es un bosque, y los pinos, lo que más sueltan es la famosa, ¿cómo se llama? Resina. Entonces, ahí en Tapalpa usted ve y hay unos tarritos, ¿verdad?, que tienen resina para que con esa arde, pero arde todo inmediatamente. Entonces, no lo podían controlar. Entonces el aire comenzó a soplar y el día sábado, en la calidad del aire estaba feo y estaba totalmente, la verdad, la ciudad llena de humo. Ya no se veía muy, como cuando se quemó la primavera por aquí, pero pues allá en mayores proporciones. Pero sin embargo, ¿sabe qué? La gente está orando, Señor, manda la lluvia, Señor. Sabemos qué es lo que va a apagar los incendios, porque el hombre no los podía apagar, estaban controlados, pero no los podían apagar. Y lloviendo, se apaga el incendio y cambia la calidad del aire, porque la lluvia lo limpia todo. En la Biblia la lluvia es una señal de qué, de bendición. Pues ándele que el sábado en la tarde comienza a llover. Y el domingo estuvo lloviendo, y ayer cuando nos venimos todo el día estuvo lloviendo, y ¿sabe qué? Los campos empezaron a limpiarse de una manera tremenda. O sea, por eso cuando yo escucho a la gente que dice, se va a acabar el lago de Chapala, se va a acabar el agua, que va usted a algún lugar y yo no digo que seamos negligentes con el agua. Yo cada vez que entro ahí al club bancario, hay un letrero que dice, cuidemos el agua, y ellos sacan estadísticas y dice que en tal año ya no va a haber agua, y ya no esto, y ya no lo otro. Yo tengo respeto por eso, y no soy negligente como para abrir la manguera y dejarla que se tire ahí la que yo quiera. No. O sea, debemos de ser negligentes. Pero acuérdense que el agua se va a acabar cuando Dios quiera. El lago de Chapala se va a secar cuando Dios quiera, no cuando la gente diga. Y no porque lleven ahí a la patrona de Zapopan el agua, el lago va a volver a tomar agua. Qué casualidad que la llevan en el tiempo de lluvias. ¿Por qué no la llevan en abril o mayo, cuando son los estiajes, en marzo, abril? Que la lleven en marzo, me daría mucho gusto que la llevaran en marzo, cuando esté el calor en todo lo que da y que no se ve, pero ni un puntito de nube. La llevan en estos tiempos, cuando hay probabilidad de lluvia del 90%. Entonces, a eso me refiero. O sea, acuérdese, Dios es Dios. El enemigo va a querer hacer de las suyas, pero la protección, la que tenemos usted y yo, es la protección de Dios. Aquí nos quedamos, que Dios le bendiga.